amigos, bienvenidos a nuestro canal Salvador en el Mundo. Ahora nos dirigimos a conocer un poco acerca de la Ruta de las Flores. Como primer punto vamos a pasar a conocer lo que es la bella ciudad de Ataco. Ahorita esta es la carretera que nos dirige a nuestro primer destino. Ahí está el rótulo de Ataco. Este es el pueblito de Ataco. Aquí ya estamos entrando al pueblito de Ataco. Ahora es domingo, julio 21, si no me equivoco. Estamos ahorita en Ataco, un pueblito muy colonial, bien artesanal de aquí, de El Salvador, de municipio de Huachapán. Las casitas son bien bonitas, los colores. Este es el mercado aquí de Ataco. Parece que el mercadito. Tienen algunas artesanías ahí, unos comalitos de barro y otro material. Como siempre, nunca puede faltar una chuchita o un perrito. Y ni se movió. Ni se movió para nada. Wow, mire, aquí tenemos los mamones o los talpas. Buenas tardes, señorito, ¿qué tal? Buenas tardes. Jocotes, ¿qué clase de jocotes son estos? Esos, no sé, pero esos de invierno. Que están acá, esos son de río. De sí, río. Sí, estos creo que son de invierno. Wow, jocotes. Ahí están las anonas. Nances, anonas, miren. Uy, qué ricas las anonas. ¿A qué valen las anonas? Hay de $1.50 y de $2 la más grande. Wow, qué ricos. Ahorita como comienza la cosecha está bien cara. Pues sí, apenas comienza, ¿verdad? Ajá. Qué rica, la verdad. Tienes hasta guayabas aquí en bolsitas ya listas para llevar. Ahí están los jocotes, se miran bien deliciosos. Melones, mangos, piñas. Tenemos un poquito de todo, ¿verdad? Sí. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muy amable. Ahí viene el trencito.
Ahí vamos a ver si nos damos una vuelta en el trencito después. Espero que disfruten del lugar cuando vengan y visiten el lugar, no se van a arrepentir. Nos hemos hospedado acá también y la atención súper bonita, las habitaciones bastante bonitas y elegimos acá. Así que los invitamos a todos para que cuando estén acá que se den una vuelta por acá. Ah, viste el cielo, sí, arriba. Vista al Cielo es un restaurante y hotel boutique que está ubicado a 3 cuadras del Parque Central. Yo ya fui, pero está bien bonito para que el público conozca. Perfecto, muchas gracias entonces. Ah, en el parque también, ¿verdad? Un micrófono. Ah, perfecto, vamos a caminar aquí para mí. Gracias, ¿eh? Concepción de Ataco, en el departamento de Ahuachapán, es un municipio que resguarda parte de la cultura náhuatl. Y varios establecimientos abren sus puertas para recibir a turistas nacionales y extranjeros. Uno de ellos es restaurante y hotel boutique Vista al Cielo, que cuenta con una vista privilegiada del pueblo y sus montañas, haciendo honor a su lema, un pedacito de cielo mágico en Ataco. Celebrar una fecha especial con atención personalizada, instalaciones cómodas, agradables y rica gastronomía lo encuentra en Vista al Cielo. Concepción de Ataco, en el departamento de Ahuachapán, es un municipio que resguarda parte de la cultura náhuatl y varios establecimientos abren sus puertas para recibir a turistas nacionales y extranjeros. Uno de ellos es restaurante y hotel boutique Vista al Cielo. Buenas tardes. ¿Y estas mesitas son hechas aquí en Ataco? No, son hechas en Nahuizalco. En Nahuizalco, ah. Qué bonitas, ¿verdad? ¿Y qué precio tiene algo así como esta mesita acá? Esta yo se la tengo en 18, pero igual se le da menos. Ya claro. Sea esta o la cuadrada también. Sí, bonitas como para adorno, también estos como jarros, pero no de... Sí, estas son hechas de tule y de mimbre. Vaya, y como qué precio estamos hablando del mediano aquí, por ejemplo? Este sí se lo tengo en 12. Vaya, ¿y ya viene completo con todo? Sí, ya tiene sus varitas incluidas. Qué bonito, ¿verdad? Sí. Qué chivo, el otro vale 15, me imagino. Sí. Sí, qué lindo. Bueno, para nuestro público que pueda venir aquí a Ataco a comprar bonitos adornos para su casa. Aquí, ¿cómo se llama la tiendita esta? Innovación de Madera. Gracias. Innovación de Madera, perfecto. Aquí los invitamos en Ataco, Innovación de Madera, para que vengan a traer sus adornos para la casa y hechos aquí en El Salvador. Sí. Auténticos. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muy amable. Estamos las vueltas en caballo. Buenas tardes. ¿Un dólar por persona o un dólar por persona? Perfecto, $1 por persona, la vuelta en caballo. 8 cuadras, un recorrido de 8 cuadras en caballo por $1. A ver si animamos a la muchacha que anda con nosotros, a ver si se quiere subir a caballo. Buenas tardes, aquí buenas nos encontramos tardes. En Ataco, ¿cómo se llama? Los atoles de Mama Mima. Los atoles de Mama Mima. Sí, buenas tardes, pues aquí en Concepción de Ataco le estamos ofreciendo el rico atol de elote, qué rico. Los nevados de yuca,
el chilate, allá le tenemos atol de tres cocimientos, atol de piña. ¿Atol de tres cocimientos? Sí. Uh-huh. ¿Atol de piña? Atol de piña, atol de semilla de marañón, el chuco, atol de maní y las riguas. Ah, perfecto. Ya van a empezar a salir riguas con frijoles y con queso. Por la temporada que estamos ahorita. Sí, ¿verdad? Así es, sí. Qué bien. ¿Y qué precio tienen este vasito? No sé cómo. A dólar. Todos los atoles cuestan $1. Ah, perfecto. Sí. ¿Hasta qué horas está usted aquí? Hasta como a las 7:30. Ah, perfecto. Sí. Ahorita está un poquito muy caliente para mí, pero al ratito creo que voy a venir un poco a los de elote. Vaya, está bien, sí. El olor. Ajá, sí, si la gente de los Estados Unidos, de Chicago, de Washington pudieran, o de Australia pudieran hueler lo que huele el atol de elote, yo creo que quisieran correr a probar los productos salvadoreños que tenemos aquí. Cuando puedan venir los... ¿Me le puedes dar una invitación a todos los hermanos salvadoreños que se encuentran en el extranjero? Bueno, le hacemos una cordial invitación a los hermanos salvadoreños que se encuentran fuera de nuestras tierras, ¿verdad? Que cuando vengan aquí a Concepción y Ataco, pues no se vayan sin probar los ricos atoles de Mama Mima. Claro. Ajá, y su rico café de altura, café gourmet. Con chicharrón y con queso, y esta cuadra de típicos la cherada. De típicos la cherada, sí. Salvadoreña, ajá, sí. Perfecto. Bueno, sí, muchas gracias, muy amable, bueno, por toda bien. La información. Sí, y bien. Ahí, primero Dios, vamos a regresar. Sí, está bien, los esperamos. Ahorita vamos a ir a conocer y aquí el laberinto de Ataco, atracción nueva que tenemos aquí en Ataco. Vamos a ver la puerta por acá. Aquí nos vamos a adentrar. Perfecto. A donde quiera aquí, ¿verdad? Sí, a donde quiera. Aquí atrás nos vamos a adentrar para apreciar